¡Holi! ¿Cómo están? ¡Holi! Segundito. Tengo un relajo. Ya los leo, ¿eh? Ya los leo, amigos. Amigos. Este por aquí, este por aquí. Este por aquí y este para afuera. ¡Ay, perdón! No sé qué pasó. Paquito, ¿cómo estás, amigo? Dice, Adri me dijo que era Terraria. Era Terraria, pero a la hora de la hora me dieron ganas de dibujar. Ando un poco caprichoso con mis gustos, ¿eh? Me dieron ganas de dibujar y a ver si se conectan algunos de los que le debo su dibujito de la vez pasada. De una vez se los hago. Amigo pana, ¿cómo estás, amigo? El pana Miguel, que realmente es Eric, pero dice que es el pana Miguel. ¿Cómo están, amigos? Mario, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Segundito, ¿eh? Dice, ahora mismo estoy viendo un stream de Auron. Ah, sí. Good, very good. Un segundito. Uf, no sé, me levanté con ganas de dibujar, amigos. Un segundo. Pero es que tengo que poner en esta compu de aquí música. Para que fluya la inspiración. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo han estado? Dice Mario, ¿cuándo jugamos Apex o Fortnite? En la tarde, amigo. Ayer jugamos Fortnite, de hecho. En la tarde jugamos. Voy a hacer otra vez lo de ayer porque les gustó y estuvo chido. Se llama Tardes de Epic. Son cosas de Epic Games. Y empezamos con. ¿Cómo se llama, amigos? Multiversus. Jugamos Multiversus un ratito, luego Fall Guys un ratito y luego cerramos con Fortnite. Y el Apex, todavía no sé bien cuándo, amigo, pero va a haber Apex, va a haber Apex. Va a haber Apex, va a haber shoot, una tardecita o una mañanita de shooters. O sea, un poquito de Apex con un poquito de Fortnite después. Dice Rom, dice Agus, hola, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ahí está. Creo que ahí está. Dice, no puedo en la tarde, mañana Apex. ¿Mañana Apex? Podemos echarnos una mañanita de. No, mañana no, no se puede. Bueno, en la mañana no. Puede ser en la tarde. En la mañana, mañana. A los que no han estado, mañana voy a visitar sus mundos de Minecraft, amigos. A los que no han escuchado. Mañana en la mañana voy a visitar sus mundos de Minecraft. Bueno, a los que me quieran invitar. Desde Bedrock. Para que me muestren sus construccioncillas. Dice el amigo pana. Vaca, te recomiendo que el sábado juguemos el Multiversus. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Aunque el Multiversus no da para muchas horas. Podemos hacer otro sabadito de Epic también. Porque, no sé. Y lo he visto en ustedes. Ustedes mismos son el termómetro. Rápidamente se cansan del multiversus. Como es muy rápido, como que en media hora ya te echaste no sé cuántas, pero varias partidas, muchas partidas. Dice, mañana Apex en la tarde. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sí, amigo. Yo creo que sí. ¿Vas a estar mañana en la tarde? ¿Segurísimo? Amigo Mario. Estoy tomándome un cafecito, ¿eh? Ustedes disculparán si me oyen por ahí. Ahora pues, mañana en la tarde Apex. Apex y después Fortnite. ¿Dónde dejé mi plumilla? Aquí está. Uf, tengo ganas de dibujar, pero no sé qué voy a dibujar. Si queda chido, se lo subo para que lo puedan usar en algo. ¿Alguien quiere un dibujito de algo? Pero va a ser rapidito. ¿Alguien quiere algo? Tengo que aflojar la mano, ¿eh? Lleva mucho rato que no dibujo. Desde el especial que no dibujo, amigos. Desde el especial que hicimos.
Dice Vaca, ¿cuándo vas a jugar Minecraft Java? ¿O no lo vas a jugar? Java creo que no, amigo, porque el que nos conviene jugar es Bedrock, porque es el que hasta los de celular pueden jugar, amigo. Si juego Java, los de celular no lo pueden jugar. Y muchos de ustedes no tienen compu, entonces creo que es lo ideal. Yo creo que es lo ideal. Yo creo. Dice, yo quiero un slime. Un slime de estos que son así. Un slime. ¿Ah? Dice, una abeja con un paliacate de Revenant. Una abeja con un paliacate de Revenant. Una abeja con un paliacate de re. ¿Cómo son las abejas? Y basti me hace. Ahí está. ¿Qué tal, eh? Y dice, Ugu. Dice, yo quiero que tú estés jugando. Yo quiero que tú estés jugando en la Switch. Uy, tengo una Switch. Pero no es tan fácil transmitir al mismo tiempo. O por lo menos yo no, todavía no he podido bien. Pero los de Switch pueden jugar. Minecraft de Switch puede jugar con nosotros en. Con los de PC, ¿saben? No, pero dibujo. Ah. ¿Se puede hacer una vaquita? Algo así. Vamos a hacer unos dibujitos rápidos en lo que aflojo las ideas y aflojo la mano. ¿Cómo estás, amigo José? Bienvenido de vuelta. Es el amigo Slasher. Ah, mira, Mario. Él es Slasher. José es Slasher. ¿Sabes quién es Slasher? El de. El que nos encontramos siempre en Apex. Aquí está. Oh, ah. Ahí está. Dice Gato Vaca, ¿puedes dibujar a Juan Carlos de la Promesa? Pro Mundial 3. ¿Cómo? Ah, Juan Carlos Bodoque, dices. Es Juan Carlos Bodoque, ¿no? El que me dices. ¿O no? ¿A Juan Carlos Bodoque? ¿O no dices Juan Carlos Bodoque? Hoy iba a jugar Terraria ahorita, pero. No sé, me dieron ganas de dibujar. No sé qué voy a dibujar. No sé qué voy a dibujar. Así que en lo que pienso bien. En algún momento. ¿Cómo es Juan Carlos? En algún momento dejaré de dibujar esto y me pondré a hacer mi dibujín. Mi dibujín. Pata. ¿Qué quieres? ¿Una pata de puerquito? Pata de puerquito. ¿O una pata patita? Es una pata. Llevo un buen rato que no dibujo, amigos. Tengo. Estoy duro, estoy duro. Me falta definir un estilo de dibujo, amigos. Como que. No he encontrado nunca mi estilo. Llevo años dibujando y no tengo un estilo propio. Bueno, sí tengo un estilo, pero no me gusta.
Dice Agus, después me haces un dibujo de Juanín, Juan Harry para mi fondo de pantalla. Juanín, Juan Harry, ¿quién era Juanín? Me suena mucho, es de 31 minutos, ¿no? Pero ¿quién era? A ver. Juanín, Juan. ¿Juan Harry? ¿Así se llama? ¿O? ¡Ah, Juanín! ¡Claro! ¿Juanín? Juanín. Dice Gato, haz el cerdo presidente y a Juan Carlos de la Promesa Mundial Tricésima, pero no sé quién es el cerdo presidente. Dice, si nadie pide dibujos, ¿podemos jugar Fortnite, Apex o Multiversus? Ahorita no creo, amigo. Necesito dibujar un poco. Porque necesito practicar. Quiero dejar este. Puede ser. Ahorita vemos. Ahorita vemos, ahorita vemos. Es que necesito practicar. Porque prácticamente les dedico todo mi tiempo en el stream, amigos. Y si no aprovecho para hacer también cosas que a mí me gustan. O sea, bueno, me gusta en general lo que hacemos. Pero si no aprovecho para hacer cosas que tenga ganas, mejor dicho. Cuando tenga ganas de hacer algo, ya no las hago. Porque cortamos a las 8:30, 9 de la noche y ya no me da tiempo de dibujar ni nada. Entonces, sí tengo que aprovechar para hacer cosas que yo quiera hacer. Que tenga ganas de hacer, practicar dibujo, todo eso. Pero ahorita le podemos dar al rato un ratito a Apex. Si quieren jugar al ratito a Apex, dibujo un poquito y jugamos, puede ser Apex. Aunque la verdad, estoy considerando dejar el Apex, amigos. Porque soy demasiado malo. Demasiado malo y me dan ganas de mejor practicar eso en volverme mejor en Fortnite. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Estoy probando. Estoy probando. ¿Qué dicen? Messi. Uy, no, pero personas no dibujo, no me gusta dibujar personas. Personas reales no me gusta. A Saitama, todavía a Saitama puede ser. A One Punch Man. Está. Ese es Saitama, según yo. Dice, falta poco ahora la temporada de Apex. Dice Agus, a mí no me dejan jugar Apex, ni Fortnite, ni Free Fire. ¿Y eso? ¿Eres muy chiquito? A lo mejor eres muy chiquito. Pues no sé ahí, amigo. Tienes que hablar con tus papás. Negocien, negocien. El arte de negociar. Dile, si me dejas jugar tal, te prometo que ya hay. Pues ni modo. A lo mejor te va a costar lavar de vez en cuando los trastes o yo qué sé, amigo, pero. El arte de negociar. El arte del negocianding. Pero no sé, no sé. Ahorita le damos al Apex un rato. El Apex me gusta, pero. Me desespera ser tan malo. Me desespera, me desespera. Porque en todos los demás juegos de vez en cuando ganamos. O sea, de vez en cuando yo gano, de vez en cuando lo logro, pero en Apex nunca, ¿eh?
Hemos ganado, pero yo no he tenido nada que ver. Nada que ver. A ver, vamos a... ¿Cómo se agrupa? No sé, estoy pensando. Dice, sella con la armadura dorada. Ah, su tú estás un poquito exagerado, ¿no? ¿Cómo que sella con la armadura dorada? A ver. Vamos a hacer así. Con la de Sagitario, ¿no? Dice, te voy a dar con esta flecha, cabrón. Shum. Y tiene sus alitas. Y se para como que así. Igualito, igualito, amigo. Y aquí, para que no haya duda, le ponemos sella. Dice, vaca crita, está para cel y tablet. ¿Me preguntas o me dices? Si tienes tableta o celular, bueno, celular no sé, pero si tienes tableta, mejor baja el... Pro tu no, el... Ay, se me olvidó cómo se llama. Hay programas muy buenos para tableta, gratuitos. Que de hecho, si estuvieran para PC, yo los usaría. Me dices, ah, me dices. Súper. No, pero hay mejores programas para tablet, ¿eh? Se me olvidó cómo se llama. Pero Procreate. No, Procreate. Procreate, creo, ¿no? Estoy combinando programas. No sé, no sé, pero hay muy buenos programas. Hay muy, muy buenos programas para tablet. Ay, ¿cómo lo meto al grupo? A ver, voy a tratar de hacer un dibujito, amigos. Dice, es que en Chile existe Computablet, por eso. ¿Computablet? ¿A poco? ¿Cómo es Computablet? Tengo ganas de hacer... Cuando estoy estresado, me da por dibujar ojos así. No entiendo por qué, pero bueno. Voy a hacer un... Algo. Un lobo. Parece una rata, ¿no? Una rata, es una rata. Hacemos manitas de rata y es una rata. Zoom. Dice, Vaca, ¿cuándo vas a hacer torneos en Discord? ¿Torneos en Discord? ¿Cómo que torneos en Discord? ¿A qué te refieres con torneos en Discord? Dice, como una competencia de Minecraft u otra cosa. Ah, pero no es en Discord, ¿no? Es en Minecraft. Pues no sé, por lo pronto mañana vamos a ver sus construcciones. No es competencia, pero está chido, ¿no? O sea, que puedan compartir lo que han hecho. Yo creo. Dice, sí, pero para charlar. No lo sé. Es medio complicado, amigo, porque... Ay, porque el ruido que meten, luego es muy... Es que, por ejemplo, cuando probamos Fortnite, de hecho tuve que bajar ese directo. No lo bajé, lo puse en privado.
Tienen mucho ruido en sus casas, amigos. Tienen mucho, mucho ruido. Se escucha que les grita su mamá, se escucha música al fondo que me puede meter en problemas de copyright. Se escuchan camiones, o sea, hay mucho, mucho ruido. Y no me escuchan. En Fortnite fue un problema. Por más que trataba yo de comunicarme con ustedes, había demasiada información. Era muy difícil de coordinar. Entonces, utilizar chat de voz lo veo complicado por ahora. Por ahora lo veo un poco complicado. Tal vez después. Pero sí, supongo que llegará en algún momento. Lo que sigue es que me muestren sus casillas de Minecraft y también que ¿quién fue? Ah, y después quiero acabar esa carrera, me voy a meter después a hacer la carrera. Aunque nadie me ayude, me voy a meter yo varias horas a acabar esa carrera. Porque lo que quiero es hacer competencias de las carreras de barco, amigos. Todavía le falta mucho a la pista, pero bueno. A lo mejor voy a acabar la pista, aunque la carrera todavía esté toda fea. Eso es una buena idea ahora que lo pienso. Amigo Congo, aquí dibujando tantito. Buscando qué dibujar. Buscando relajar la mente, el cerebro. Y haciendo algún dibujillo rápido que quieran. Versión chafita. Versión chafita, pero bueno. Uno que otro dibujito se puede hacer. Vamos a hacer una chica vampiro. ¿Qué dice, amigo? ¿Qué dibujo? ¿Vas a dibujar? Pues no sé, amigo. No sé qué voy a dibujar yo. ¿Quieres que te diga a ti? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes por dentro? Saca, no sé, algo que tengas ahí atorado en la cabeza. Es buena manera de sacarlo. Sé, no traigo idea. Uf, lleva tanto que no dibujo. Que no dibujo para mí. Que ahora no sé. Perrito. Si manchas así. Está complicado, ¿eh? Está complicado. No sé qué voy a dibujar. Traigo ideas. A ver, déjame pensar en mi. Analizar. Puede ser. No lo sé.
Creo que tengo una idea de algo. Uy. Algo así. Amigo persona, dice, dibújame a mí. ¿Qué quieres que te dibuje, amigo? No dibujo personas, ¿eh? O sea, si quieres que te dibuje a ti, eso no me gusta hacer. Pero si quieres que te dibuje algo, te lo dibujo. Estoy haciendo bocetitos rápidos. Valerie, ¿cómo estás? Dice, yo quiero un Michi con lentes de sol. Ah, sí, ahorita te lo hago. Ahorita te lo hago. Aunque lo estoy haciendo versión más normalita, ¿eh? Versión más tranquilita. O sea, como un bocetito rápido. Porque lo que quiero es hacer un... Terminar un dibujo es lo que quiero hoy. Terminar un dibujo completo. Tengo ganas de dibujar y a ver qué encuentro. A ver qué encuentro en mi cabeza dibujando. Dice, yo quiero a... ¿A Sans? Con un cigarro. ¿A Sans? ¿Quién es Sans, amigo? ¿Sans? ¿Deberías saber eso? ¿Quién es Sans, amigo? A ver, dame más información. Amigo Curset, ¿cómo estás? Ah, pero aquí tiene cuatro dedos y aquí tiene tres, ¿no? Sería así. Bueno, vamos a ponerle 1, 2, 3. Y aquí la manita se dobla. Este no es dedo, este es la manita. ¿Cómo le hago? Ándale. Algo así. Yo qué sé. Dice, ya subí a maestro en Apex. ¿Qué? Uf, amigo. Qué envidia, ¿eh? Yo en Apex cada vez parece que juego peor. ¿Maestro es el último? ¿Es el último? ¿El último grado? Dice, o dibuja un esqueleto con ropa negra, con una gorra y lentes oscuros. Ándale, eso está más fácil todavía. Ahora vamos a hacerle su dibujito a Valerie y a Persona. Ahorita regresamos a esto. Valerie quiere un gato con lentes, ¿no, Valerie? ¿Un gato con lentes, me dijo? Por aquí puso. Un gato con lentes de sol. Algo así. Hacemos unos lentecitos épicos. Por aquí. Y toda la actitud aparte, ¿eh? Toda la actitud va a tener este gatito. Va a estar como que, ¿eh? Como que, ¿what?
Ahí está. ¿Qué tal? Y luego un esqueleto con ropa negra, con una gorra y lentes oscuros. Y lente, ok. Un esqueleto. ¿Ustedes les gustan mucho los lentes oscuros, amigos? Ahorita lo leo, amigos, un segundito, déjenme acabar la idea del dibujín. Entonces lleva las manos aquí en la hoodie, aquí metidas. Tiene su hoodie. Ahí está. ¿Qué tal? Dice Curset, ¿cuándo vas a jugar Apex? En la... Ay, ¿cuándo le dije a Mario? Mañana. Mañana en la tarde, amigo. A lo mejor en un ratito más jugamos Apex, un rato. A lo mejor en un ratito, ahorita jugamos Apex un rato. Todavía no estoy seguro. Dice, es el segundo más alto seguido por el rango de depredador. Uf, depredador se oye muy amenazante, ¿no? Depredador suena como un rango muy amenazante. Si alguien me dice que en la partida hay un depredador, pf, me da miedo. Me da miedo. Ay, dice, deja tomo captura. A ver, no sé si le tomó captura. Vamos a dejarle ahí. Es que hoy me levanté con ganas de dibujar algo y no sé qué. Dice, ¿te lo dicen? ¿Te lo dicen los subs o qué? ¿De qué, amigo? ¿Qué me dicen los subs? Hoy estoy, no, estoy... Ah, lo que voy a dibujar. Hoy estoy haciendo nada más... Voy a tratar de hacer un dibujito yo. Y en el trayecto, si quieren que les dibuje algo, se los puedo ir dibujando. No demasiadas cosas porque si no, no voy a acabar el dibujito. Es que estoy tratando de... Es que yo tenía un estilo, una manera de dibujar. Y esa manera de dibujar era demasiado rígida, demasiado... No sé, noventera. No sé. No sé, no sé. Pero desde que vi cosas como Más allá del jardín, u Hora de aventura, o... No sé, ese tipo de caricaturas. Me di cuenta que la seriedad y el dramatismo en una caricatura depende de otros factores, no necesariamente de qué tan... No sé. No sé, estoy tratando de hacer un estilo más desinteresado, pero no lo encuentro, no lo encuentro. Y entonces luego me quedo en un punto medio, medio incómodo de que me quedo sin un estilo propio y pierdo mi propio estilo. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Los delirios de un artista, un pseudo artista. Dice, ¿te puedo pedir algo? Dime, amigo. A ver, dime, amigo Congo. Dice, yo no le tomé captura, no alcancé. Pero regrésale, amigo, regrésale en el videito y le tomas captura. El video va a quedar arriba como quiera, ¿eh? A ver, te lo pongo, pues. Pero no se preocupen, le toman... El video va a quedar ahí. Ahí te lo pongo, amigo. Ahí está. Ahí está. Dice, depredador son los 700 mejores jugadores del mundo que tiene ese rango. Uf, está muy fuerte eso, ¿eh? Suena muy amenazante, depredador. Dice, si no hablo es porque se me apagó. Se me apagó. Es porque se me apagó. ¿El cel? No te preocupes. Si nos puedes sintonizar, sintonizar, ¿eh? Qué palabra tan viejita.
Dice, bailando el Gangnam Style en la playa. Yo bailando el Gangnam Style. ¿Cómo era el Gangnam Style? Dice, ¿pa' cuándo? Preguntas y respuestas. Pues pregúntenme a ver, ¿qué quieren saber? Ustedes pregúntenme. Ahí es el amigo Sax. Amigo Sax, bienvenido de vuelta. ¿Cómo era el Gangnam Style? Pones una mano por aquí, ¿no? Una mano al frente. No me acuerdo, amigos. Ay. Ay. Algo así se baila el Gangnam Style, ¿no? ¿O no? O estoy confundiendo con otro baile. Pues ahí está. Dice, ¿alguno de ustedes también crea series en su cabeza? Uf. Yo estoy tratando de sacar una serie. Bueno, lo estuve intentando hace algún tiempo. A lo mejor algún día retomo sacar la serie de animación que quiero hacer. A lo mejor cuando tengamos cierta capacidad para buscar. Uy. Que ocupa mucho dinero sacar una serie de caricatura, carísimo. Hacer animación es muy caro. Dice, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que todo el mundo hace series en su cabeza? La creatividad, ¿eh? La creatividad. Cosa chida, cosa increíble. Dice, ¿al rato qué vas a hacer? Al rato vamos a hacer otra vez lo de ayer. Tardes de Epic. Y empezamos con Multiversus, un ratín. Luego Fall Guys, otro ratín. Y al final Fortnite, para cerrar la tarde noche. La tarde noche. Dice, yo me inventé una, dice Valerie, pero me da pena contarla. Dice Cursed, va, 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 va. A ver si al rato quieres jugar, amigo. Bienvenuti. Dice persona, cuéntala. Dice, ay no, me da pena. Es complicado, ¿eh? Porque hay historias, sobre todo las historias que se arma uno de manera muy personal, suelen ser de temas un tanto íntimos muchas veces. No íntimos de manera, no sé. Profundos, quería decir, no íntimos, ¿no? Profundos y poner tu serie, no sé. Yo estuve tratando de vender una serie hace bastante tiempo y nunca logré que nadie se interesara. Y también dejé pasar algunas oportunidades por confiar en otras. Muy complicado. Muy complicado.
Pero todo se puede. Algún día la retomaré. Dice, vaca, me compré un Jake en Multiversus y tengo a la Mujer Maravilla. Uf, ¿está chido Jake? Creo que no me ha tocado ni siquiera enfrentarme a un Jake, ¿eh? ¿Está chido Jake? Espero que sí. Este dibujito lo voy a subir para que lo puedan descargar de Discord. Y lo puedan usar de fondo de pantalla o lo que quieran. Si es que lo quieren. Si no lo quieren, pues ni modo. Dice, vaca, enseguida vuelvo, voy a comprar. Eso, ¿me traes algo, eh? Valerie, ¿me traes algo? Tráeme unos chetos. Y una coquita. Dice Agus, y también me compré a Jake. Ah, no, eso ya lo leí. What? Estoy leyendo en desorden. Dice, ¿qué dibujas? Creo que un gato espacial. No sé, así salió. Es un gato espacial. No sé, estoy dejando que mi subconsciente dibuje. No, no sé qué signifique. Pero bueno, por lo menos que quede un dibujito simpaticón, ¿no? Es que últimamente, desde ayer que me desperté, hoy también, no sé, algo en mi cabeza no funciona. ¿Les ha pasado? Que te despiertas y simplemente estás mal, pero todo está bien. Lo bueno es que todo está bien, eso siempre se agradece, pero ¿tú estás mal? Pues así me desperté ayer, ayer mucho más. Hoy un poquito menos, pero siempre para mí es buena terapia dibujar. Por eso estoy dibujando. Y bueno, de paso ustedes se llevan un dibujito para que lo puedan poner en su pantalla o en algo. Pero hoy me desperté un poquito raro. Raro, raro. Y como no he logrado darle forma a mis ideas en la cabeza, pues por lo menos me pongo a dibujar. Buena terapia. Y en la tarde regresamos a super jugar y super darle y super todo. Ay. Hace cosas raras mi tablet, digo mi pantalla. Dice, enseguida vuelvo. Ok, Agus. Me traes algo, ¿eh? Me traes algo rico. Un Kinder sorpresa. Uy, un Kinder sorpresa. Dice, aquí tienes una coca y chetos. Uy, gracias. Ahorita me los echo. Ahorita me los echo. Ya se me antojó, ¿eh? Últimamente traigo mucho antojo de. Bueno, supongo que. No sé si hay en otros países de Latinoamérica, pero en México hay paleta de sandía. ¿La ubican? La paleta de sandía. Que es una paletita con forma de sandía. Pero hay unas que vienen en una bolsita que trae polvito picante. Uff. Lleva varios días que traigo antojo de esa paletita. Pero no las he encontrado. En la tiendita no la venden. O en esta tiendita no la venden. Uy.
Pero traigo antojo de eso. No, vaquita. No. Ahí está. Dice, uy, sí. Ah, Valerie sabe de lo que hablo, ¿eh? Uf, riquísimas. Riquísimas. Pero no sé, no sé si las sacó gobierno porque sean muy dañinas o algo. Porque no las he visto, ¿eh? No he tenido suerte. No he tenido suerte de encontrármelas. Y antes me encantaban. Me gustaban mucho y luego me dejaba la lengua toda escaldada. ¿Sabes? Que te dejas la lengua como rara, como que si tomas algo caliente te lastima. Hasta los dientes te quedan como sensibles. Uf, pero qué buenas son, ¿eh? Worth it. Bien buenardas. Uy, no sé qué pasó ahí. A una paleta de... Híjole, últimamente ando con antojo de mucho de paleta. Una paleta de elote. Uf. Para los que no saben, no es una paleta de elote real, sino es una paleta con forma de elote. Con formita de elote. Y por más que parece que no se antoja, uf, si te gustan las cosas picantes, es que no sabe a elote. O no sé. Creo que no sabe a elote. Sabe dulce nada más. Tiene una fina capa de chile. Amigo. Delicioso. Deliciosísimo. Ok. Dice, aquí ya no están vendiendo mazapanes. Uy, mazapanes. Los mazapanes son God. ¿Ya no están vendiendo mazapanes? ¿Por qué? Los mazapanes son deliciosos. Mazapán de la Rosa. Debería de patrocinarme Mazapán de la Rosa. Me gustan, me gustan mucho. Dices, a ver, si aquí están a un quetzal. ¿De dónde eres, amiga Valerie? ¿Me recuerdas? Un quetzal es de Colombia, de Chile, de, no sé, perdona mi ignorancia. Guatemala. Guatemala. De Guatemala. Ay, ¿cómo se copia el color? Así. Y ya no venden mazapán, no me digas eso. Dice, se me antojó un pastel de mazapán. ¿Qué? ¿Hay pastel de mazapán? ¿Qué? ¿Dónde puedo comprar eso? Pastel de mazapán. Ay, quiero un pastel de mazapán. ¿Todo un pastel de mazapán? Increíble, ¿eh? Híjole. Dice, ya no hablen de comida. ¿Tú me dijiste el pastel de mazapán? Estás jugando con mis sentimientos nada más. Uf. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que no sea comida. Vamos a hablar de... ¿De qué? Pues, a ver, dinos un tema, amigo Mario. Pastel de mazapán. Uf. Mi mundo se acaba de abrir, ¿eh? Política exterior va a ser el siguiente tema. Así no nos va a dar hambre, nada más nos va a dar sueño. Dice,
De hecho, también hay batidos de mazapán. A mí me habían dicho que hay hasta pulque de mazapán. ¿Saben qué es el pulque? El pulque es una bebida alcohólica de aquí de México. Que a mí no me gusta, por cierto. A mí personalmente, ¿eh? Si a ustedes les gusta, todo cool, pero a mí no me gusta. Cambié de brocha. ¿Cuál es la brocha que estaba usando? Esta. Eso. La diferencia. Dice, ya me dio hambre, dice Valerie, y recién comí. Uf, es que los antojitos, aunque acabes de comer, son diferentes, ¿eh? Dice, los he probado y son riquísimos, batidos de mazapán. Oh my god. También hay paletas de mazapán. ¿También? Pues en dónde vivo perdido en el espacio, ¿eh? Nada de eso lo sabía. Dice, también hay paletas, dice, porque me comí una. Oh, dice el Mario, el pulque está rico. Supongo que sí, ¿eh? No lo dudo que sí. Yo porque soy bien, bien así de saque modo, ¿verdad? Saque modo para la comida, pero sí, obviamente es rico porque aparte a mucha gente le gusta. Puede ser que realmente no me, no sé. No me, no me gusta mucho el. Lo único que tomo y que disfruto es la cerveza, pero no disfruto mucho casi las bebidas alcohólicas. No me gustan demasiado. Me caen pesadas rápidamente. Dice, se me antojaron unos taquis, pero no tengo dinero. Los taquis no me gustan tanto porque están muy duros, ¿no? Me gustan las papas suavecitas. Mis papas favoritas creo que son las de cualquier marca, las de cebolla. ¿Cómo se llaman? ¿Cebolla y especias se llaman? ¿Cebolla y crema? ¿Crema y cebolla? ¿Cómo se llaman? Si saben cuáles les digo, casi siempre vienen en empaques blancos. Dice, el frappé de mazapán también es rico. Uy. Tantas formas de comer mazapán. Crema y especias, ese. Amigo Pickle Rick, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Volví del cole, eso. Dice Curset, lo que dices te deja la boca con mal olor. Claro, las cosas más ricas de la vida, amigo, te van a dejar la boca apestando horrible. Horrible. Las cosas más ricas de la vida, puff, apestan, ¿eh? Y deja tú, te vas a echar un pedo, amigo, y va a oler a que te comiste un muerto, pero. Lo bailado, ¿quién te lo quita? Lo bailado, ni quién te lo quite.
Dice, aquí venden maíz con sabor a pollo. ¿Maíz con sabor a pollo? ¿Maíz? ¿Pero cómo maíz? O sea, palomitas de maíz. Es que en cada país le dicen diferente a las palomitas, ¿no? Dice, esas son las papas que dices. Dice, no me deja escribir bien. Ok, papas con sabor a pollo. ¿A pollo? Pues suena interesante, ¿eh? Papas con sabor a pollo. A pollito. Qué raro. Qué raro, pero en una de esas sí está bien bueno, ¿no? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Multiplicar. Dice, son muy caras, pero buenas. ¿Son caras? No me imaginé que fueran caras, ¿eh? Pensé que iban a ser baratonas. No sé por qué. A lo mejor son muy exclusivas. Qué raro, ¿no? Papas con sabor. ¿Y es común? O sea, ¿son comunes? ¿O son como algo muy exquisito y elevado? Difícil de conseguir. Porque, por ejemplo, en México, mazapán lo encuentras en cualquier tiendita. Lo que sí es que hay que preguntar, porque casi nunca está como muy a la vista. O como es chiquito, no se ve. Te tienes que decir, oiga, señor, ¿y los mazapanes? Y ya te dice, aquí nomás, mijo. Y tú le dices, ok, deme dos. Y ya le dice, pero no traigo dinero. Y ya entonces le habla a la policía y, ¿sabes? Historias divertidas de todos los días. Dice, llegué eso. Dice, ¿sabes qué es un shuko? No, ¿qué es? Son comunes. Ah, ok. ¿Qué es? A ver, cuéntame. Dice, uy, helado, ¿de qué compraste? A ver, cuéntame. ¿De qué? El helado y la nieve. Puf, la nieve de México. Ah, amigos. Delicia absoluta. Se merece un premio Nobel a la mejor nieve del universo. Dice, es chirimoya alegre. De chi. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, espérenme, ya me perdí en la plática. Dice, es un pan con salchicha o chorizo con repollo. Repollo es lechuga, ¿no? Creo que sí. Como una torta, de cierto. Es que bueno, depende, porque en ciertos países la torta es un pastel, ¿no? Pues suena rico. Dice, de chirimoya alegre. ¿Chirimoya? O sea, nieve de chirimoya. ¿Y qué es la chirimoya? Qué loco, ¿eh? Qué diferencias significativas en el lenguaje.
Dice salsa mayonesa y guacamole. Uf, guacamolito. Dice repollo es la col. Uy, la col me cae bien pesada. ¿A ustedes no? Cuando como col me pongo pedorro. ¿Ustedes no se ponen pedorros con la col? Mucha información, vaca. Perdón, ¿eh? Yo me pongo pedorro. Pedorrín, pedorrín. Dice, mira el video de Luisito Comunica de comiendo comida de Guatemala o algo así. Oh, ok, me parece bien. Lo voy a ver, lo voy a ver. Ok, por aquí. Y cuéntenme, amigos, ¿qué música les gusta? Es que ahorita estoy oyendo mi musiquita en mis audífonos. Mis audífonos chiquitos que están aquí abajo de mis orejas. Y siempre me intriga saber qué escuchan mis suscriptores de música. Ay, perdón. Tengo que practicar dibujar, amigos. No logro hacer un estilo propio. Me tengo que echar ganas. A ver, esto se movería. Dice, a mí me gusta. Ay, perdón. Dice, creo. A mí me gusta el K-pop. Ah, sí, Agus. Ok. Yo he escuchado una que otra de K-pop. Y hay varias buenas, ¿eh? Hay varias buenas. No es mi estilo de música, pero. Pero no está nada mal. Nada mal. Uy. Dice Cursed, a mí me gusta el punk. ¿Te gusta el punk? ¿Y qué escuchas de punk, amigo? A ver, dime. ¿Eres de la vieja escuela? ¿Eres de Ramones y ese tipo de cosas? ¿De... de Crook? ¿De... ¿cómo se llaman? Los de Ama Human Fly. De... ay, se me olvidó cómo se llaman. Dice, está chido el dibujo, gracias. Gracias, gracias. Todavía no sé qué le voy a agregar, pero... También cursis tus dibujos, vaca. Pues sí. Por la verdad, sí.
Dice, ¿sí sabes qué tipo de música es? Ah, funk. Pensé que estabas diciendo, tratando de decir de una manera graciosa, punk. Al parecer no, amigo. A ver, cuéntame. A ver. Ilumina mi camino, mi estimado Cursed. Ay, aquí hay una línea rara, ¿no? Me gustó. Sí me gusta. Lo voy a subir al grupo por si lo quieren bajar para ponerlo en algo. Ahí se los dejo. Al grupo, no al... ¿Cómo se llama? Al Discord. Vamos a echarle una última capita de sombra y ya. Discreta, discreta. Dando profundidad. Profundidad. Pastel de mazapán. Vaya dato perturbador, dijera Luisito. Algo así. Uy. Así. Un segundito. Ahí está. Dice, es un estilo de música que te pone en modo diablo cuando lo escuchas. Uy, amigo, pero eso puede abarcar muchos estilos de música. Necesito más información. Dice, voy a lavarme las manos. Eso. Yo escucho Dark Synth Wave. Ah, no se llama Dark Synth Wave. New Retro Wave, no, pero tampoco es New Retro Wave. No sé, escucho una banda que se llama... No, no es una banda, es un tipo. Carpenter Brut. Carpenter Brut toca un estilo ahí medio locochón de música y también te pone modo diablo, pero no es el género que tú dices. Es otro género. Voy a mover. Bien choca mi retícula, pero bueno. Algo ayudará.
Ahí está. Dice, si no hablo es porque mi mamá me mató por las calificaciones. Uy. ¿Reprobaste, amigo? Reprobaste. Se los va a subir a Discord, amigos. Este se los va a subir a Discord. Ya me gustó. Ahí me gustó, ahí lo voy a dejar. Voy a hacer otro. Me gusta dibujar gatos, no sé por qué. Me gusta mucho dibujar gatos. Dice, yo voy en tercero C. ¿Vas en tercero C? ¿Y a quién regañaron? Ah, Valerie, ¿te regañaron, Valerie? Dice, no, sí voy bien, pero aún están poquito bajas. Dice Agus, yo saqué 69. Oh. Bueno, pues no sé. No sabría qué decirte. Yo siempre fui de malas calificaciones. Y me gustaría decirte que no lo es todo en la vida, pero a veces sí, a veces no. Depende a qué te quieras dedicar. Depende a qué te quieras dedicar. No me gustaría darte un mal consejo. El único consejo que te puedo dar es, uf, pon mucha atención a qué te gusta hacer, pon mucha atención en qué te diviertes haciendo, porque posiblemente ahí esté tu futuro. Y si lo encuentras a tiempo y te aplicas, uf, te puede ir muy bien. Hay que estar muy atento. Si yo me hubiera puesto atención a qué me gustaba hacer desde el principio, hubiera estudiado otra carrera, hubiera hecho cosas muy diferentes. Y la verdad es que siempre he sido un fracasado. ¿Qué les digo? Este proyecto, el ser yo una vaquita, es mi intento máximo de no ser un fracasado y dejarlo todo en la vida. Pero no, ¿eh? Siempre he sido un fracasado. Un fracasado, buena gente, como quiera, pero fracasado. Pero lamentablemente en la vida hay que echarle. Bueno, no lamentablemente, pero. Uf, hay que echarle muchas ganas a la vida. Ni siquiera para tener cosas de más, ¿eh? Nada más para mantener lo que ya tienes. Solo para mantener lo que ya tienes. Ni siquiera para tener carros y cosas lujosas ni nada. Solo para mantener lo que tienes. Uf. Hay que echarle demasiadas ganas. La vida es complicada. Complicada, pero bonita, pero complicada. Uy, se va a llamar este zorrito guay. ¿Cómo escribe guay? Zorrito chido. Dice, ya me puse las pilas, creo que mi profesor me odia nomás. A veces sí, a veces no. También hay gente muy desequilibrada a veces de profesores. Pero yo también a veces me pongo a pensar, y muchos profesores que yo creía que me odiaban, a veces querían darme una lección. Y no la entendí hasta muy tarde. Y había unos que sí me odiaban, la verdad. También, ¿eh? También, las cosas como son. Sí hay profes que te odian. Pero no todos los que creas que te odian por lo general. Por lo general, según yo, o en mi experiencia. Uy.
Dice, lo peor de todo es que me trata peor que a los demás y yo me porto bien. ¿En serio? Pues si eso es cierto, podrías quejarte. Si no es una exageración, porque a veces somos exagerados también. Bueno, yo llegué a ser un poco exagerado, la verdad. Por lo general, la gente que te trata mal, eso habla más de ellos que de ti. Habla más de ellos como personas que de ti, mi querida Valerie. Pues te deseo que te sea leve, ¿eh? Te deseo que te sea leve. Que no le sufras mucho. Yo le sufrí mucho a la escuela. Mucho, mucho. Dice, gracias, te mando un abrazo. Te mando un abrazón, dice Agus. ¿En México es verano? No sé. A lo mejor. No tengo idea, ¿eh? ¿Cómo puedo ver eso? ¿Dónde puedo investigar eso? Dice el amigo Curset, vaca, ando estresado. Hoy es el cumple de un amigo, pero igual es la despedida de otro amigo. Uy, amigo, ¿a la misma hora? ¿A la misma hora? ¿O en diferentes horas? Uy, uy, más o menos. Dice Agus, ¿quieres un poquito de heladito? A ver, dame. A ver, heladito. Heladito. Gracias. Dice, el cumple es a las 5 y la despedida 5 y media. Uy. Pues ve primero al cumple un ratito, ¿no? Es complicado. Uf. ¿Te llevas igual de bien con los dos? ¿O alguno es más tu amigo? Es raro, ¿eh? Yo me he dado cuenta que mis mejores amigos, ellos me han elegido a mí más de lo que yo los he elegido a ellos. De repente te das cuenta que dices, ay, esta persona me quiere mucho y yo no sé por qué. Y yo también ya lo quiero mucho. No me di cuenta cuándo pasó. No me di cuenta cuándo pasó, pero ya somos muy amigos. Dice, exacto, dice Valerie. Dice Agus, ¿eh? Ahí te van los consejos de Agus. Dice, ve primero a la despedida y después al cumple y estás más rato, ¿no?
Anita, Denis, es Denis, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Dice Agus, yo ya estoy almorzando purecito. Uy, purecito. Ustedes quieren que me muera yo de antojo, ¿verdad? De antojo. Antojini. Dice Mario, los cumpleaños terminan primero. Yo te recomiendo, si va a ser una despedida emocional, ve a la despedida al final. Si es un cierre fuerte en tu vida, con tu amigo, déjala al final porque, no sé, a veces son más emotivas las despedidas, más así, ¿sabe qué modo, verdad? ¿Sabe? Yo te recomendaría eso. Aunque también, si te agüitas mucho y luego una fiestecita te puede levantar el ánimo después de una despedida. Dice, ¿por qué? ¿Cómo? No, pues yo creo que se va, ¿no? Yo creo que la despedida es porque se va a cambiar de ciudad. Porque seguro sus papás tienen otro trabajo o cositas así, supongo. Depende, ¿eh? Depende, depende. También depende de qué tan fiesteros sean los amigos del cumpleaños, porque a veces acaban primero, pero hay cumpleaños que se ponen bien buenos. Bien buenos. Y hay cumpleaños que piensas que se van a poner bien buenos y nada, que se ponen bien aguados. Bien aguados. Dice Curse, los dos los conozco desde que tenía 5 años. Pues yo creo que depende de qué prefieras, ¿no? ¿Prefieres ponerte triste y luego que te levanten el ánimo? ¿O prefieres levantarte el ánimo para aguantar estar después triste? ¿O prefieres? Uy, porque también puede que te pongas triste y llegues a la fiesta y no logres levantar el ánimo, ¿eh? También eso puede pasar. Dice, ¿qué? Ah, te conocen hace 10 años. Uy, amigo. Dice Valerie, valí queso. ¿Por qué valiste queso, Valerie? Ya te regañaron, ¿verdad? Te están regañando.
Dice vaca denantes. Dibujé el triángulo de Gravity Falls. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Creen que algún día regrese Gravity Falls, aunque sea en una película? Una película sería un buen cierre para... Híjole, quién sabe. Me quedé muy triste cuando acabó Gravity Falls. Sobre todo sabiendo que nunca iba a regresar. Uf. Y cuando lees... Uy, no, no quiero decir spoilers porque a lo mejor... Nada, nada. Nada, nada, nada iba a ser spoiler. A lo mejor alguien no la ha visto y no quiere enterarse. Dice, no, aún no, pero mi mamá se ve muy seria. Híjole, te va a tocar tanquear, amigo. Te va a tocar tanquear. Pues ni modo. A veces toca recibir regaños. No hay de otra. Te mando ánimo, te mando fuerza. Un poquito de... Mándele ahí fuerza en el chat a Valerie. ¿Y qué te gusta hacer, Valerie? ¿Eres buena en algo que no sea de la escuela? Porque también... Uf, no lo sé, ¿eh? Es muy fácil criticar también, pero... También a veces creo que los papás tienen que estar atentos en qué les gusta a sus hijos para enfocarlos en... ¿Cómo te diré? Yo tengo conocidos que les ponen, y no, no por decirlo de manera despectiva, sino porque la sociedad no lo valora igual. Pero tengo amigos que, amigas que ponen uñas y ganan más que los que son abogados, que varios abogados, que varios ingenieros y cosas así. No todos, no todos. Pero... No digo que pongas uñas, ¿eh? O sea, es un ejemplo nada más. Pero muchas veces detrás de lo que te gusta hacer puede estar tu modo de vida. Pero hay que estar atentos porque, uff, para hacer las inversiones a tiempo, las inversiones adecuadas. Es complicado, ¿eh? Dice, no, pues me gusta jugar Minecraft. Uy. Pues si te gusta jugar Minecraft, pues tienes que pensar cómo puedes hacer negocio jugando Minecraft. Hay programadores en Minecraft que ganan lo que quieren, ¿eh? No digo que eso tengas que hacer tú, pero... Pero seguramente te gustan más cosas. ¿Te gusta dibujar también, no, Valerie? ¿No te gusta dibujar? Dice, sí, pero también hago mi tarea antes. Eso. Dice, bueno, voy a seguir con la tarea. Eso.
Dale, Valerie. Si te regañan, que te sea leve. Ojalá te sea leve. Está Mario y Cursed por aquí. Como que van y vienen, ¿verdad? Pero no sé si están en este momento por acá. Nos vemos, Valerie. Un abrazote. Aquí está Mario. Acabando este dibujo, ¿un Apex o qué? ¿Un Apex o te da frío? ¿Te da frío o un Apex? ¿Qué? ¿Los dos? ¿Un Apex o les da frío? ¿Les da frío o les da frío? Dice, estoy jugando Apex. Ah, sí. Pero eso no responde a mi duda. ¿Sí o no? Dice, no voy a poder, dice Cursed, ya que en 20 minutos tengo que ir al gym con unos amigos. Ah, sí. Estás trabadísimo, ¿o qué? Uy, ¿por qué no puedo? No me deja pintar. No, pues quién sabe. Lo voy a pintar a mano. Dice, claro, dice, te estoy esperando. Eso. Después de este dibujito, vamos a darle un ratito al Apex entonces. Uf, me cayó muy bien dibujar, amigos. No sé si a ustedes les gusten los streams de dibujo. A mí me gustan. Y hoy estaba yo muy alterado. Amanecí un poquito alterado y me cayó muy bien dibujar. Muy bien dibujar. En lugar de tirarme a la depresión, a veces lo sacas con uno que otro dibujo. Que no sé. Que no sé qué signifiquen, pero bueno. Ahí están. Al rato se los subo a Discord, amigos. Y en la tarde, tardes de Epic, acuérdense, ¿eh? Empezamos con Multiversus, luego Fall Guys y luego Fortnite para cerrar. Ayer estuvo chido, nos la pasamos bien, la verdad. La verdad, la verdad. Necesitaba esto, lo necesitaba. Dibujar o caminar o alguna estupidez de esas. Relaja la mente. Dice Cursed, por eso a veces no estoy seguido en tus directos. Ah, porque vas al gym.
Ah, amigo, qué bueno, ¿eh? Está cool. El gym es cool. Pero tienes 15 años, ¿no? ¿A qué vas al gym? No tienes edad para ponerte trabadísimo, mamadísimo, sí. Según yo, hasta más grande te debes de poner. ¿Eres alto? ¿Ya eres alto? ¿Eres un poquito alto? Ian, ¿cómo estás, amigo Ian? El amigo Coco que estuvimos jugando ayer. Estuvimos jugando a Yersinski. Ay, tonto. Ah, no, sí. Pensé que lo había regado. Dice, ah, dice, ¿qué? Vaca, eres el mejor. Gracias, amigo. Gracias, amiga Valerie. Pero no creo, ¿eh? No creo ser el mejor. Pero soy el más morado, tal vez. ¿Eh? ¿Qué tal? No será el mejor, pero sí el más moradito. Dice, pues mido 1,79. Ah, no, pues ya lo hiciste, amigo. Date, date, date. Es que si estás chaparrín, a veces no es bueno que empieces a hacer masa muscular porque luego ya no creces. O bueno, lo que yo sabía, ¿eh? Igual no me hagas caso. Puede ser mala información eso que te estoy dando. No, pues date, amigo. Ponte mamadísimo, amigo. Ya estás del otro lado. Recuerden, en la tarde, tardes de Epic. Ya voy a ver lo de hacer mi código de creador, amigos. Si me pueden ayudar después, cuando compren algo en Epic. Usando mi código de creador, me ayudan. No sé exactamente qué me ayudan porque no lo he investigado, pero ya veremos. Dice Valerie, me salvaste. Ah, sí, ¿por qué te salvé? A ver. ¿Te salvé de un regaño? Dice Mario, somos universales. ¿Cómo que universales? Ah, dice, yo estoy, aunque a veces juegues cosas que yo no. Ah, ok, gracias amigos. Uf, sí, ¿eh? Les agradezco mucho a los que están por el hecho de estar. La verdad es que, uf, ayer fue un día complicado para mí. Hoy un poquito menos, pero ustedes no saben cuánto, pero uf, no, no quiero ponerme melancólico, ¿eh? Pero el que estén aquí, no saben cómo ayuda. No saben cómo. No saben cómo ayuda. Y la verdad es que. No sé. No sé, no me voy a poner melancólico, pero gracias. Gracias a todos los que están aquí. Aunque esté jugando algo que no les interesa tanto. Que pasan a platicar. O que pasan a. Pues a lo que pasen, amigos. Gracias por hacerme parte de su rutina. Si no estuvieran, puf, no sé qué estaría yo haciendo ahorita, ¿eh? En ese proyecto dije que no me voy a rendir y no me voy a rendir, pero si no estuvieran sería muy difícil seguir haciéndolo. Pero ya, no hablemos tonterías, ya. Vamos a hablar pipí, popó, pupú. Ahorita lo leo, ¿eh? Déjenme acabar el.
¿No odian cuando les ponen comerciales que son media hora de comercial? Uf. Y que te los echas todos y dices, ¿qué? Ya me hicieron que me eche toda una canción árabe. Y es como, ¿what? ¿Por qué me estoy echando una canción árabe? Dice, va, va. Dice, cuenta conmigo. Eso, y conmigo. Eso. Somos como, ¿qué? Somos la comunidad del anillo, amigos. Gracias, ¿eh? Y con mi hacha. Dice, Ian. Dice, te damos dinero. En algún momento me podrán donar si quieren. Pero si no, ahorita miren, su atención es más que suficiente, amigos. Su atención es más que suficiente, dice Curset. Espero que no te olvides de nosotros cuando llegues a ser alguien famosísimo. Uf, a ver si llego a ser alguien famosísimo, ojalá. Pero no, amigos. Ese es el punto. Que no creo olvidarme de ustedes porque no creo que tampoco dejen de estar aquí. Yo creo que eso va a estar chido. Aparte, en ustedes, yo creo que me voy a apoyar cuando necesiten moderadores y todo eso. Son a las personas a las que les tengo confianza, amigos. ¿Sabes? Y no sé, está cool. ¡Siu! Dice, no nos olvides. No, no, no. No, ¿eh? Incluso los que estuvieron antes que ustedes en el canal y todo, todavía me acuerdo con mucho cariño de ellos, aunque ya no pasen tanto porque muchos de ellos entraron a clases, algunos andan de vacaciones o diferentes cosillas, pero ha habido muchos de los que todavía me acuerdo mucho con cariño. Por ejemplo, a Valerie le tengo que hacer su dibujito que le debo porque Valerie, no, Valerie, perdón. A Steph le tengo que hacer el dibujito que le debo porque Steph, aunque ya casi no está por su escuela y sus cosas, estoy muy agradecido con ella porque fue la primera que entró a mis streams. La primera que entró a mi stream y me acompañaba muchísimo. Y gracias a Steph y al amigo Tunas, que ya casi no pasa por aquí, pero también últimamente ha tenido muchas. Ha tenido clases, creo. También me acuerdo mucho de él. Porque ellos fueron los primeros que estuvieron aquí acompañándome. Y varios más, ¿eh? Varios más. Pero pues así pasa también. Así pasa. Y obviamente el canal tiene que pegar. Aunque ellos no puedan acompañarme siempre, o ustedes, ¿sabes? Si el canal depende completamente de que solo estén ustedes, pues no va a ser exitoso. Pero al mismo tiempo, pues se los agradezco. Bueno, ya vaca, cállate. Ya voy a decir otra cosa, ¿eh? Vamos a hablar de cosas menos emotivas. ¿Y qué opinan de? ¿Qué tal cuando te da diarrea? ¡Ah, amigo! Uf. Plática de campeones, ¿eh? Plática de campeones. No, pero sí, muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Uf, me hacía mucha falta dibujar, amigos. Dibujar es, no sé, sacar un pedacito de tu alma y dejarlo en. Iba a decir en un papel, pero esto no es un papel, pero sabes, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? La idea básica de lo que quería decir. Dice del código. Ah, ¿me pueden donar a través del código de Epic Store? ¿A poco? Según yo funciona para que cuando ustedes compren algo, utilicen el código y con el código eventualmente Epic me da algo de dinero, ¿no? No sé, me da mucha pena, o sea, no, no, no. Mi idea es
lograr tener suficientes seguidores como para que alguna marca se interese, para aparecer en los streams o cosas así, y vivir de eso. O sea, no, no sé. Uf, la situación está muy complicada, amigos, y la verdad me da un poquito de pena que me llegaran a donar o algo así. Yo soy más de la idea de que ojalá pueda tener suficiente impacto como para que las marcas sean las que me den dinero y ustedes puedan disfrutar de todo gratis. Y seguirles subiendo dibujos gratis y seguirles incluyendo las cosas gratis y no sé, como un modelo free to play, pero stream to play, stream to free, free to play, stream to bloom, ¿sabes? No sé. No sé, no sé. Dice, va bonito el dibujo, gracias. Dice Coca-Cola, patrocínanos, patrocínanos. Bueno, me voy. Nos vemos, amigo Curset. Un abrazote, dale duro al gym. Coco, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Coco, ¿no eres Ian Coco? ¿Ian es Coco o son dos diferentes? ¿O es el mismo? ¿O tienes dos cuentas? Al ratito le subo el dibujito para que lo puedan usar. Una taza de chocolate. Tazón de chocolatón. Tazoncini de chocolatini. Ya quedó. Me gustó. Quedó bien, ¿no? Me gustó. Al rato se lo subo, amigos. Drago, Draco, ¿qué? Draco Gamer, amigo, bienvenido. ¿Eres nuevo? Borró el mensaje, pero. Hola, Steph, ¿cómo estás? Steph, de ti estaba hablando. Steph, ¿qué era el dibujo que te debo? Dime qué dibujo te debo, porque a ti sí te debo tu dibujito. Recuérdamelo, porfis, porfis, recuérdamelo. De una vez te lo voy a hacer. Dice Coco, ¿no jodió? ¿Cómo que no jodió? ¿Agua? Sí, está bonito, eso. A ver, ¿Steph se quedó o no se quedó? Nada más le hago el dibujito que le debo a Steph. Porque le estaba contando a Steph. ¿Estás aquí, Steph? Porque luego cuento y no estás. Bunny the Five Nights at Freddy. Ya te la hago. Ya te la hago. Le estaba contando, querida Steph, que tú fuiste la primera que entró a uno de mis live stream y me estuviste acompañando toda la primera semana. Toda la primera semana no estuve solillo porque Steph era la que andaba siempre aquí. Así que le vamos a hacer su dibujito de una vez. Espérame, estoy haciendo el archivo. ¿Cómo no? Oiga, con todo gusto. Dice, una bunny, ok. Dice Senpai Sama. Hola amigo, Senpai. Dice, oye, haz a Trunks. Ahorita me aviento un Trunks. Ahorita me hago un Trunks. ¿Eres nuevo amigo Senpai? Bienvenido. Ahorita hacemos un Trunks. Déjame hacerle el dibujito que le debo a Steph. A ver, vamos a googlear a Bunny de FNAF. Las noches de terror regresarán cuando.
cuando hayamos más suscriptores, porque estaban muy solitas las noches de terror y no me gusta asustarme. O sea, me asusto, pero que seamos varios, por lo menos, porque no me gusta asustarme. Miedoso. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Dice, con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? Mario Cárdenas, ¿cómo estás, amigo Mario? Bienvenido. Bienveniduki. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde dejé al dibujito? Bunny, es una conejita, ¿no? Es una coneja blanca que tiene una cara. Ok. Bueno, la voy a hacer. Ya saben que yo hago todo. Yo hago todo en mi estilo raro. Dice Senpai, no, hace 2 semanas te veo, pero no escribía. Oh, ok. Gracias por estar, amigo. Sí, yo también soy de ese tipo de. Cuando yo veo contenidos, también casi no escribo, pero los veo. Entonces, también a los que me ven y no escriben, se los agradezco mucho, amigos. Yo entiendo que no es por no participar, sino, no sé. Yo así soy también, y me divierto mucho y consumo muchos contenidos de todo. Gracias, gracias por estar así. Gracias por estar en el término que quieran estar. Gracias. A ver, vamos a hacer un bocetín rápido, porque este dibujo se lo debo a Steph. Es un conejín. Asesino. Oh, un conejín asesino. Dice Mario. No es divertido asustarse solo, no. En equipo sí. Cuando seamos. Cuando lleguemos. Eso voy a hacer. Cuando lleguemos a 2000 suscriptores, voy a hacer una noche de terror. Verdadera noche de terror. Esa va a ser la meta. Pero es que. Uy, sufría yo mucho y nada más tenía yo. O sea, entre. Casi siempre tengo como 5. 5, 6, 7 que están viendo, pero. Uf, necesito. No sé, no sé. Soy miedoso. Bien miedoso. Dice, oye gata, oye gata. Oye vaca. ¿Y el tal gato facha es tu amigo? Sí, es amigo aquí del chat. Es mi amigo de aquí. Que se llama. Mate en Fortnite. El amigo Mate. El amigo facha. Sí, amigo, es de los de aquí. Es de aquí, de la comunidad, de la super comunidad que estamos armando. A ver, vamos a hacer algo. Espérame, no me gustó eso. Déjame pensar en una mejor posición. A ver. ¿Por qué? ¿Lo conoces? ¿Es tu amigo también? Déjame pensar, Steph, porque no está haciendo clic en mi cerebro el dibujo. A ver, déjame pensar, ¿cómo puede ser? Uf. Piensa vaquita, piensa vaquita, piensa vaquita. Estoy pensando, ¿eh? Uf. A ver. Ok. Ya sé cómo. Dice, ¿cómo cuánto dura la noche de terror? La noche de terror duraba como hora y media más o menos. Era una noche. Bueno, la primera vez que la hice duró mucho, pero porque yo quería hacer un stream para desvelarnos. Pero es que muchos de ustedes no se desvelan. Y entonces al final nos quedamos muy poquitas personas. Y está bien que no se desvelen, ¿eh? No, no quiero que se desvelen. Por eso, nada más, esa era, fue mi primera intención. Pero, entonces, como algunos de ustedes son chavitos, chiquillos, no se desvelan. Y. Y después lo hice más corto, pero más intenso. Como 2 horas más o menos, poquito menos de 2 horas. Jugando completamente juegos de terror. Bueno, Five Nights at Freddy's. Llegamos hasta la noche 4. Hasta la noche 4 llegamos. Y. Pero igual, como muchos no se desvelan, rápidamente se iban saliendo. Pero eventualmente lo retomaremos.
Pero me da miedo, ¿eh? Soy bien miedoso y no me da pena aceptarlo. Bueno, me da poquita pena, la verdad. Pero muy poquita. Dice, sí, el amigo fachero, gato fachero. Dice, a mí me quedó. A mí, así me quedo viendo toda la noche si se puede. Eso. Dice, pero me ponen un poco celoso. Me pone un poco celoso. ¿Te pone un poco celoso el amigo gato? ¿A eso te refieres? Dice Valery, yo sí. Dice Steph, no pude dormir en la mañana porque mi mamá pone canciones y de las feas y no me deja dormir. ¿De cuáles son las feas? A ver, cuéntame. ¿Cuáles son las feas? Espérenme, déjenme revisar a la señorita esta que es un conejo. Un conejo matón. Tiene un moño, ¿no? La haremos a mi estilo. Dice, vaca, sí, vaca, sí, mapas de miedo. Hay mapas de miedo en Fortnite. Ah, la otra vez estuvimos probando. Ajá. Sí. Vacas de miedo. Vacas de miedo. Macas de macas. Mapas de miedo. Sí. Aunque la verdad, uf, estoy un poquito enganchado a Fortnite en el modo clásico, ¿eh? Y yo sé que de repente se me aburren algunos que juegan conmigo, pero. Pero bueno, lo entiendo. Lo entiendo porque ustedes llevan años jugando Fortnite y yo apenas lo descubrí. Apenas lo descubrí y me gustó mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Ya hasta me compré un skin. Porque soy adicto a las skins. Un juego con buenas skins. Uf. Uf. Te dejas el dinero ahí, ¿eh? Te dejas el money money. No me gusta esa oreja, a ver. Voy a hacerla en mi versión. Soy malo para copiar. Soy bueno para nada. Para nada, en verdad. Vamos a hacerle una mirada encantadora. Pero que realmente tiene un cuchillón escondido. Tremendo cuchillón. Ay, qué feo. A ver. Y aquí le hacemos un poquito de sonrisita. Dice Senpai, sí. Ah, mira, aquí está el amigo gata. Hola, vaca, ya me vine, me fui a comprar comida. ¿Y qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Me trajiste comida para mí? ¿Me trajiste algo? ¿O eres mala onda? Dice, vaca, hazme a la roca. Ok, ahorita les hago unos dibujitos. Ahorita les hago unos dibujitos. Ah. Aunque van a ser un poquito más rápidos que este. Este porque se lo debo a Steph. De la vez del especial. Que lo copié. Copié lo que me pidió. Y nunca lo hice. Lo copié y no lo pegué. Como todo un. Inserte de grosería ahí. Inserte grosería. Yo soy más grosero, pero muchos de ustedes son un poco chiquillos y luego me regañan, ¿eh? Ya me ha tocado que me regañen. O sea, ustedes me regañan. Digo, bueno, pues me voy a comportar. Me voy a comportar.
Pero si se me salen groserías de vez en cuando, uf, ni modo, ¿eh? Ahí sí, ni modo. Dice, ala, qué chido está quedando, gracias. Y Steph nos da regala una sonrisita. ¿Me trajiste pizza? A ver, dame pizza. Apenas comí pizza de mariscos. Uf, qué cosa más rica, nunca la había probado. Y me encantan los mariscos, pero nunca los había probado en pizza. Maravilloso. Rico, ¿eh? Rico a niveles impresionantes. Impresionantes. Con este dibujito le quiero agradecer a Steph, que me acompañó mucho, mucho al principio del live stream. Y gracias a ella no estuve solo. Hasta se me estresaba cuando me quedaba solo. Grande Steph. A veces no se dan cuenta, pero puff, amigos. A veces le dan la vida a un creador de contenido, amigos. En general, gracias a todos, ¿eh? Uf, hoy amanecí muy, muy emotivo, ¿eh? No quiero que se trate de eso mis streams. No quiero ser un, ¿saben? Pero bueno, hoy amanecí así. Agradecido con todos los que están aquí. Preocupado por todo, tal vez al mismo tiempo. Porque hay días que no les ha pasado que amanece despreocupado por todo. Como que, uf. Entonces, este brazo quedó medio raro. Le va a decir a sus papás, mira lo que me hicieron para agradecerme, un conejo con un cuchillo. Van a decir, ¿qué? Deja de ver a ese señor. Deja de ver a ese señor que es una vaca. Pero ella lo pidió, ¿eh? Ella lo pidió. Y luego tiene una parte de la cara como así, ¿no? Bueno, eso lo va a hacer en el color. Dice, qué chida Bunny, eso. Gracias, gracias. Dice, hasta la cosa más tierna te puede traicionar como ese conejo. Así es. Uf. Amigo Pro, ¿cómo estás? Yo tengo el mío. Eso, es que el amigo Pro estuvo el día del especial. Dice, ¿cuándo se te olvida la cartulina? Oh, ¿a quién se le olvidó la cartulina? Dice, en la escuela todo sangriento. Ah, ya. Cosa complicada, ¿eh? ¿Todavía les piden cartulina? Yo pensé que en estos tiempos ya no pedían cartulina, amigos. Quitamos el bocetito de atrás. ¡Ay! Vamos a moverle un poquito. Vamos a equilibrar un poquito este dibujo porque está medio chueco. Y le vamos a meter color. ¡Ay, pero es blanca, ¿verdad? Es blanca. ¿Qué color le meto? A ver. Blanca, el moño es azul. Y los ojos rojos. Rojos, rojos, rojos. Todos locos. Y el pedacito ese es gris. Sí, sí piden, sí piden. Uf. Dice el amigo gato. Vaca, adivina mi nombre completo. ¿Te llamas gato, facha, facherito? Ah, le atiné o no.
Dice, escribes igual que mi prima. ¿Yo? Seguro sí. A lo mejor soy tu prima y no lo sabes. Ojos rojos, todos locotes. ¿Les gustan unas cosas bien locas, amigos? O sea, no los juzgo, ¿eh? Nada más me da gracia que les gusten cosas. Uf. ¿Ustedes juegan Five Nights at Freddy's solos? Yo. Uf. Me impresiona, ¿eh? Me impresiona que les guste jugar este tipo de cosas solos. Mis respetos. Si yo lo juego con ustedes y me da miedo. El día que jugué Five Nights at Freddy's me tuve que. Me tardé. Uf. ¿Cuánto me tardé? Como 2 horas en poderme dormir. No es que me haya quedado como asustado, asustado, sino que me quedé como acelerado. ¿Sí me explico? Como muy acelerado. Como todo así, hiperactivo. Imperativo. A ver. Vamos a ponerle gris a esta parte de la cabeza que es así. Uy, está muy gris esto. Un gris más. Deslactosado, ándale así. Fup, fup, fup. Fup, fup, fup. Luego azul. Ahí te los leo, ¿eh? Es que si no, se me va la onda. Dice, te doy 5 estrellas. Eso, gracias. Dice, sí, ya me pasé el 1 y el 2. Puf, están locos, ¿eh? Yo no sé cómo juegan esos solos. Dice, yo no, ni Five Nights ni Minecraft puedo jugar. Me pongo a cerrar las puertas siempre. Ah, yo también. ¿Les pasa que estás jugando cosas de terror y empiezas a ver hacia atrás? Y estás así. Y luego estás así. Y luego se oye algo que se mueve y a veces eres tú mismo y es como. ¡Ah! Te quedas así, mira. ¡Ah! ¿No? ¿No les ha pasado? Dice, cerrando puertas, dice, Vaca, ¿cómo es que eres tan buen dibujante? Pues no soy tan bueno, pero lo intento. Es que llevo muchos años dibujando, amigo. Pura constancia. Sería realmente bueno a nivel profesional, bueno, si no fuera tan flojo para dibujar. ¿Sabes qué me pasó? Que cuando yo dibujaba de chavito, todo el mundo me decía que dibujaba muy bien. Y luego. Me confié y dejé de practicar y entonces era como, ah, dibujo bien. Cuando empecé a dibujar a nivel profesional, estaba yo muy confiado. Me tardé mucho tiempo en volverme mejor. Y para ese entonces ya todo el mundo era mejor que yo para dibujar. Entonces la lección de eso que me dejó es, no te confíes. Aunque seas bueno, seguramente no eres tan bueno. Bueno, lo digo por mí, ¿eh? Esa es la lección. Uf, de las más fuertes que me ha dejado la vida. No te sientas tan bueno. Porque no vas a crecer nada. Si te sientes muy chido, no vas a crecer nada en la vida. Y no sé, algún día espero ser mejor. Amigo Mario, yo creo que estás por aquí. Yo creo que ahorita me voy a tardar un poquito en llegar a jugar Apex, amigo. Porque voy a acabar este dibujito y ya me pidieron por ahí otro. Pero ahorita me conecto. De que me conecto. Aunque me lleve un ratito de la hora de comida. Acuérdense, amigos, de si tienes un amigo que te caiga mal, un familiar incómodo.
Un vecino indeseable, recomiéndale este canal. Recomiéndale este canal. Y serás feliz. Bueno, no sé si serás feliz, pero infeliz no serás. O bueno, no lo sé. Tú recomienda este canal y a ver qué pasa. A ver qué pasa. En la tarde vamos a jugar Tardes de Epic, amigos. Vamos a jugar un poquito de Multiversus. Un poquito de... ¿Qué otra cosa? Fall Guys. Y cerramos con Fortnite. Un juego en el que extrañamente no soy tan malo. Como en todos los demás shooters que juego. Extrañamente, ¿eh? Todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo, pero lo agradezco. Y aparte, qué bonitas skins en Fortnite. Ya estoy viendo lo de mi código de creador, amigos. Si más adelante pueden referenciarme cuando compren algo de Epic. Epic me regala 1 millón de dólares. No, bueno, no. No sé qué me da, pero algo me da. Algo me darán. Algo me dará Epic. Y gracias por estar aquí, ¿eh? En verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Son la diferencia de ser un loco hablando solo a ser un loco hablando acompañado. Ya lo dijiste, vaca. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Titirite. Titirite. Ahorita agarra forma, ¿eh? No crean que son manchones nada más porque sí. Uy. Y me... ¡Ay! Y me falta nada más el... Porque obviamente tiene chapitas, porque con las chapitas caes en su trampa. ¿No? Chapitas y bigotines. Fup, fup, fup. Uy. Uy, ahí está. Shup, shup, shup. Se lo firmamos. A mi querida Steph. Aquí está Steph. ¿Te gustó o no te gustó? Te lo pongo aquí para que le puedas tomar foto de pantalla. Ahí está, centradito. Ahí está. Dice, vaca, ¿qué marca es tu celular? Huawei. Huawei viejito, además, ¿eh? Yo el Huawei se lo aviento un camión y explota el camión. Y el celular intacto. Dice Mario Castañeda, yo no puedo dibujar ni una persona bien. Uy, yo personas tampoco puedo, ¿eh? Me cuestan mucho trabajo las personas. Mucho, mucho trabajo. Dice Valerie, yo dibujo puros palitos con cara XD. Pues por algo se empieza, ¿eh? Por algo se empieza, la verdad. Dice, sí pasa. Dice, tardes épicas. Así es, tardes de Epic. Aparte, creo que ya cumplo los requerimientos para tener mi código de creador, que son más de 1000 suscriptores y subir contenido de Epic. Uf. No sé si me vaya a ir bien, no sé cómo funciona, pero bueno, algo me darán, supongo. Supongo. Dice, chale, vaca, no podré jugar. Vaca, habla por Discord. No puedo hablar por Discord porque si no, no puedo hablar por aquí. Porque nada más tengo un micro. Yo pensé que con un solo micro podías usar, hablar de varias cosas, pero... Pero no. Al parecer necesitas un micro por cada canal que ocupes. Dice, ¡Woo! Dice Valerie, está hermoso. Gracias, gracias, gracias.
Ahí está. A ver, amigos. ¿Quién quería un Trunks? Vamos a hacérselo rapidín. Estos dibujos, estos, se los voy a subir al Discord. ¿Ya están en Discord? ¿Entraron a Discord? O les paso el código. Les voy a pasar de una vez el Discord. Un segundito. Para los que falten, ahí voy a subir los dibujitos estos en versión widescreen. Para que los puedan poner de fondo de pantalla o si quieren o algo así. A ver. Un segundito. Se los paso. Invitar gente. Copiamos. Creo que ya se fue el amigo que quería el Trunks, ¿verdad? Creo que sí. Aquí está, amigos. Si a alguien le falta agregarse a Discord, ahí se los dejo. Y al rato o mañana. Yo creo que mañana. No, mejor al rato, porque si no se me va a olvidar. Al rato lo subo. En la carpeta de arte. También hay carpeta de memes y carpeta de cositas. Carpeta de cositas. Para que, pues no sé. Compartan memes, compartan cosas. Dice Mario, yo. Ah, no, ya. ¿Tú habías pedido a Trunks? Roca, ah, Roca. ¿A Roca? ¿A la Roca? ¿La Roca? ¿El actor La Roca? ¿A eso te refieres cuando dices La Roca? Sí. Ok. La Roca. Estos son dibujitos un poquito más rápidos. Porque son bocetillos nada más. Está mamadísimo la Roca, ¿no? Ya tiene músculo sobre músculo sobre músculo este señor. Uy. Y su clásica cara de, ¿cómo es? Hace así, ¿no? Y su clásica boca de ¿qué tal? Le metemos una sombrita. Ay, quise.
¿Qué tal? Más o menos, ¿no? No quedó mal, ¿eh? No quedó mal. Ahí te lo firmo, amigo. ¿Le vas a tomar foto de pantalla? La roca, amigo. Señor mamadísimo. Vamos a centrarlo mejor. Ahí está la roca. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Tómale foto de pantalla. Bueno, voy a... Nos vamos a conectar. Si alguien quiere jugar, es bienvenido, ¿eh? Nos vamos a conectar a jugar Apex. ¿Alguien más gusta? Me tiene que agregar. Acuérdense, cuando esté jugando juegos multiplayer, siempre son bienvenidos. Cuando esté yo jugando en solo play, bueno, ahí no invito, no los invito, pero a fin de cuentas es para que lo vean y se diviertan. Y pues así. Dice Daniel Arango. Hola, soy nuevo. Hola, amigo Dani, ¿cómo estás? A ver, antes de que me vaya, amigo, ¿quieres un dibujito? ¿Un dibujito rapidín? ¿Qué quieres? ¿Un personajito rápido? A ver si dice el amigo Dani que quiere algo. Me gustó la roca, ¿eh? Me gustó cómo quedó. Vamos a guardar este archivo. Déjenme guardar. Ah, ustedes no ven el menú, ¿eh? Pero bueno, guardar. Aquí. Y le ponemos. ¡Ay! Dice el amigo Mario. Hola, Dani, bienvenido. Eso. A ver, amigo Dani. Córrele, amigo Dani, dame una ideita. Una pequeña idea. Y de ahí nos vamos a Apex Legends. El que quiera jugar Apex, bienvenido. Y en la tarde, recuerden, tarde es de Epic. Multiversus, un poquillo. Porque se me cansan rápido de multiversus, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Como que es muy rápido, ¿no? Como que en un ratito ya te echaste 10 partidas y no te das cuenta. Luego Fall Guys. Y al final, Fortnite. Cerramos la noche con Fortnite. Uf, se ha puesto esto bueno el Fortnite. Ayer no logramos ganar. Quedamos como 3 veces en segundo lugar. Quedamos como 4, no sé. Siempre quedamos casi en los primeros 10, salvo por una que otra, pero no es tan mal. No estamos mal, amigos. Bueno, el amigo Dani creo que ya no me dijo nada. Así que vamos a seguirle. Vámonos a jugar. Ay. Ay. Ahí está. Los veo en... Ah, dice Mario. ¿Qué dice? Aquí. Dice. Aquí estamos bien locos. Hablamos de todo, desde comida, videojuegos, hasta consejos de vida. Eso. Pura locura hablamos, ¿eh? ¿Quieren desperdiciar su tiempo de una manera improductiva? Este es el mejor lugar. A veces te aburres. Te aburres, pero te aburres. También aburrirse es rico, amigos. Aburrirse es sabroso. ¿Te quieres aburrir? Pásele. Pásele por aquí, dice Ian. Se gana. Ayer estuvo jugando Ian con nosotros. Rifado, rifado. Juegan muy bien, amigos. Luego son varios de ustedes son chavitos jóvenes. Puf, qué impresionante cómo juegan. Yo a su edad no. Bueno, nunca he sido muy bueno para los shooters. Este es el primer shooter en el que soy decente, la verdad. Para los otros juegos sí, sí he sido bueno o regular. Pero para los shooters. Bueno, amigos, cierro directo y hago pipí. Y abro directo de Apex para darle un ratito de aquí a las, ¿qué son? 1:30. Para darle como 1 hora y media, 2 horas más o menos. Los quiero, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Gracias por compartir el canal. Y pues gracias en general. Gracias por no dejarme hablando como un loquito solo. Y los quiero mucho, amigos. Les mando un besote. Y nos vemos en un ratito más. Y nos vemos también en la tarde. Ok, gracias. Bye.